Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, seguramente los que ven los vídeos que yo hago, que han visto bastantes vídeos, se habrán dado cuenta que a veces hablo de dos tipos de psicología, por decirlo de alguna manera. Una, el psicoanálisis, y otra, la psicología que yo he creado, que llamo psicología del ser. Durante muchos años, porque claro, yo ya tengo muchos años, me he peleado yo conmigo mismo en ese debate interior sobre la experiencia, sobre mi experiencia clínica en el trato con muchos pacientes y aquellas enseñanzas que yo había recibido a lo largo de mi formación y a lo largo de los libros que había leído o que he leído durante todo este año de psicoanálisis. Y ha habido en mí ahí un debate que ha sido a veces muy duro, muy espeso, muy difícil, muy problemático, incluso angustioso muchas veces, conflictivo muchas veces conmigo mismo, porque era algo así como ponerme a ver todas esas enseñanzas que yo había recibido sobre teoría, sobre la personalidad humana, sobre la técnica, sobre la forma de estar con los pacientes, la relación con los pacientes, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que yo había recibido, lo que a mí se me había enseñado, que era un cuerpo de doctrina en relación a todas esas cosas, pues yo a veces no veía muchas cosas claras. Y me interrogaba y preguntaba y debatía y leía y pensaba, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de esas cosas es ¿qué es el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? Yo he recibido que el inconsciente es aquello que está reprimido, aquello infantil, sobre todo, que está reprimido dentro de nosotros y que ha pasado a ese lugar que llamamos el inconsciente. No es un lugar, es un lugar metafórico. No es que en nuestro cerebro haya un lugar donde está el inconsciente. No, es un lugar en el sentido metafórico de la palabra. Pero fíjese, cuando a mí se me dice que, según la teoría psicoanalítica clásica, que hay dos procesos dentro de nosotros, el proceso primario y el proceso secundario, que el proceso primario tiende al placer, está regido por el principio del placer y el proceso secundario por el principio de realidad, lo que se me está diciendo es que en nosotros los impulsos, yo distingo entre impulso y deseo, para mí el deseo ya tiene un cierto nivel de realidad mayor que el impulso, bueno, nuestros impulsos, nuestros deseos, se me está diciendo que es la estructura primaria que es la que reprimimos y va al inconsciente en esa infancia y que tiene que ver sobre todo con los impulsos sexuales, o mejor dicho, los impulsos sexuales se toman como modelo de los demás impulsos o los demás deseos. Y eso es lo que se me ha dicho, y que eso forma parte del inconsciente. Por tanto, podríamos decir que el inconsciente está formado por aquellos impulsos y deseos que tienden al placer y que al chocar contra la realidad y no poder llevarse a cabo, los hemos llevado a ese inconsciente. Bien, esto es lo que me dice a mí, en síntesis, la teoría clásica. Pero es que esto yo no lo he visto claro, después de pensarlo un montón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo he visto claro? Lo que yo he visto claro, que nosotros, en nuestros cimientos y en nuestros fundamentos y en nuestra naturaleza, no somos eso, no somos esa realidad, esa especie de confrontación que hay entre los deseos que tienden al placer y esa realidad externa. No, sino que nosotros, en nosotros, desde el primer instante, de una forma primaria, y luego eso se va desarrollando, hay una estructura, hay una urdimbre, hay una especie de malla compleja, tridimensional, una estructura, que es lo que llamamos naturaleza humana, y lo que yo llamo el ser. El ser, para mí, es aquello que somos, y que a través de nuestro desarrollo y nuestro desarrollo vamos a ser
que es aquello que está dentro de nosotros potencialmente, pero que en esa relación con el mundo vamos a desarrollar. Todo eso lo englobo yo dentro de la palabra ser. Y nosotros ya desde el primer instante somos una estructura compleja, una organización compleja, una especie de, tenemos unos cimientos, tenemos una naturaleza que es lo que llevamos al mundo. Y ahí está toda nuestra necesidad de ser, toda nuestra necesidad de la complejidad de nuestra naturaleza humana, que tiende a desarrollarse con el mundo, que tiende a ser, a desarrollarse en el mundo. Y eso, y no solo los impulsos que tienden al placer, es lo que reprimimos. Por tanto, los impulsos que tienden al placer es una parte, un átomo, unos elementos de esa estructura compleja que es la que reprimimos cuando no podemos realizarla en nuestra conexión con el mundo. Por tanto, por ejemplo, le pongo un ejemplo, cuando allá a principio, en el 19 todavía, o a principios del 20, aquellos psiquiatras de Austria, ya lo he dicho en un vídeo, y esto mucha gente se queda extrañadísima, ¿no? Pero esto es historia. Los psiquiatras, a las que iban pacientes histéricas de la alta burguesía, porque nadie podía pagar los tratamientos psicoanalíticos, sino la alta burguesía, iban a esos psiquiatras y les decían que tenían una estructura histérica y que, por tanto, su insatisfacción era una insatisfacción sexual, que como no podían, digamos, tener el placer suficiente en la relación con su pareja o con su marido o con quien fuera, eso las hacía... formaba parte de su estructura histérica, los reprimía y les hacía sufrir. ¿Qué hacían los psiquiatras? Pues fíjense ustedes qué barbaridad. Las masturbaban. Sí, masturbaban con sus deditos, con sus manitas. No crean tú que esto es una cosa. No, esto era realidad. Fíjese que incluso muchos objetos que ahora son objetos sexuales, por ejemplo, vibradores, tal, empezaron a desarrollarse en aquel momento y empezaron a desarrollarse en relación a esto, porque los psiquiatras hasta se cansaban de masturbar a mujeres. Fíjense ustedes qué barbaridad. Freud estuvo en este ambiente. Freud estuvo en un ambiente en el que la sexualidad era vista, era pensada como, ¿cómo diría yo? Pues como algo que estropeaba al ser humano si no podía llevarse a cabo de una forma adecuada y producía una neurosis. La teoría de la neurosis que Freud hizo tiene que ver con una forma de entender el sufrimiento humano que tiene que ver con las pulsiones sexuales que son reprimidas y produce una gran insatisfacción y no se pueden llevar a cabo. Pero señores, el inconsciente del que yo le hablo no es este. Es el inconsciente del que le hablo es el inconsciente del ser, el inconsciente de todo aquello que somos nosotros, que somos una estructura compleja en la que está lo que tenemos que desarrollar en nuestra relación con el mundo para convertirnos en seres humanos. No en seres que practiquen la sexualidad, sino en seres libres, responsables, que sepan tener buenas relaciones, que sepan cambiar este mundo, que sepan conectar con ese mundo, que sepan qué hacer con todo. Eso es lo que reprimimos. Reprimimos todo aquello que está en la base y que es necesario para poder eso en relación nosotros, de nuestra esa estructura con el mundo. Y todo eso es reprimido. Y eso es lo que yo creo que está en el inconsciente. Esto, señores, bueno, seguramente habrá muchos psicoanalistas o muchos estudiantes de psicología que piensan otra cosa, o se les enseña otra cosa, o creen otra cosa, etc. Yo he reflexionado muchísimo sobre este problema durante toda mi vida y he llegado a esta conclusión y les expongo esta conclusión y la pongo abierta a un debate con cualquiera que piense otra cosa que me parece tan, por supuesto, tan respetuosa como la que yo les he dicho. Simplemente lo expongo para que aquellos psicoanalistas o psiquiatras o estudiantes de psicología
que están estudiando todo esto puedan pensar, es una aportación que yo hago a la teoría psicológica del ser humano, para poder entender lo que somos. Y esto es lo que quiero decirle. O sea, hay en mí un deseo de encontrar verdad. Verdad. Y de no aceptar dogmas sin antes haber pensado sobre esos dogmas, porque muchas veces aceptamos cosas por el hecho de que lo ha dicho Freud, o que lo ha dicho Melanie Klein, o que lo ha dicho Lacan, o que lo ha dicho Bion, o que lo ha dicho alguna persona de relieve dentro del psicoanálisis y también dentro de cualquier otra ciencia. Y no, nosotros tenemos que aceptar las cosas, yo y ustedes, después de haber pensado en las cosas esas, a ver qué fundamento tiene. Es verdad que eso no lo podemos hacer con todo, ni mucho menos, porque no tenemos conocimientos para hacerlo, pero cuando uno forma, cuando uno se dedica a una especialidad, sí que tiene que hacerlo, ¿eh? ¿Eh? No puede haber, qué diré yo, un químico sin haber pensado dentro de la teoría química que existe ahora mismo sobre, ¿no? No lo acepta uno así, decir, esto es verdad porque lo ha dicho fulano de tal. Un momento, porque muchas cosas que han dicho muchos fulanos de tal a lo largo de la historia, luego se ha visto que no eran como ellos habían dicho. El conocimiento muchas veces tiene una provisionalidad. Puede ser un conocimiento importante que se prolonga a lo largo de muchos siglos y que puede ser el fundamento de muchas cosas. Por ejemplo, Aristóteles ha sido un tío como la copa de un pino que ha fundamentado y muy bien muchos pensamientos, muchas elaboraciones, muchas teorías, muchas cosas. Claro, claro, y es importante. Y Freud también, yo admiro a Freud en muchas cosas, en muchas cosas. Construyó un edificio que merece la pena mirarlo y verlo y ver qué sentido tiene ese edificio. Y yo lo he hecho un montón de veces. Bueno, pues entonces le digo esto para establecer con ustedes un debate en torno a cosas que son importantes y que debemos discutir, hablar, para ver lo que hay de verdad y lo que no hay de verdad dentro de esa estructura, o dentro de esos conocimientos, dentro de esos conceptos, dentro de esas teorías. Bueno, pues nada más. Gracias.